El gobierno turco acusó al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del atentado de este domingo en Estambul que mató al menos a seis personas y dejó heridas a unas 81. A la vez, anunció la detención de 22 sospechosos, entre ellos la mujer que habría colocado la bomba en la calle Izzcal, una de las más comerciales de la ciudad próxima a la plaza de Taksim. El ejecutivo turco culpa concretamente a las fuerzas kurdas que controlan el norte de Siria de haber ordenado el ataque que no ha sido aún reivindicado. En este grupo participan las milicias del IPG. Unidades de protección popular, según Ankara, aliadas al PKK, algo que ellas niegan. Las fuerzas ucranianas aseguran que las tropas rusas en retirada destruyeron instalaciones de infraestructura clave de Gerson, dejando una grave situación humanitaria con falta de agua, medicamentos e incluso hornos en las panaderías de la ciudad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentó un provisional memorial de daños y dijo: Los investigadores ya documentaron más de 400 crímenes de guerra rusos y han encontrado los cuerpos de civiles y soldados. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tienen previsto imponer este lunes más sanciones a Irán en respuesta a lo que el bloque ha condenado como uso generalizado de la fuerza por parte de Teherán contra manifestantes pacíficos. A todo esto, la justicia iraní condenó por primera vez a muerte a uno de los detenidos en las protestas que se han extendido por todo el país en las últimas semanas tras la muerte de Maya Amini bajo custodia policial por no llevar bien el velo. Hasta ahora 336 manifestantes han muerto en los disturbios y casi 15.000 han sido detenidos según la agencia de noticias activistas Rana.